La fecha para vacunar a adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo aún no ha sido confirmada, según la doctora Ana Campuzano de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Una lista de 50 enfermedades fueron remitidas al PAI y pidieron al menos una semana de luz para que los padres puedan prepararse para llevar a vacunar a sus hijos. Cada especialidad remitió sus las enfermedades que podrían ser un factor de riesgo y luego se analizó en el consejo directivo con los coordinadores y esa lista fue remitida al PAI, al director del PAI, al doctor Héctor Castro, quien pone también la visibilidad del gabinete ministerial. La titular de la SPP aclaró que es imposible saber cuántos adolescentes podrían ser beneficiados, pero sí aclaró que pidieron organización para que la comunicación llegue a todos los puntos del país. ¿Cuántos adolescentes podrían ser beneficiados con estas dosis? Imposible saberlo. Las enfermedades de los niños, salvo que sean infectocontagiosas, no se notifican porque son reservadas y confidenciales. En nombre de la sociedad, que nos dé, que dé una luz por lo menos de 5 días hábiles, o sea, son 7 días, para que la información llegue a todos los rincones del país. Okay. Para que los padres puedan acudir a los médicos a pedir su certificado, para que no se diga por qué a último momento. En cuanto a los documentos a presentar el día de la vacunación, deben tener algún documento que lo avale para que médicos puedan expedir el certificado en el vacunatorio. Que un padre no puede, tiene que llevar los documentos que hablan sobre la enfermedad de su hijo, de sus hijos. Por ejemplo, ellos tienen que tener algún certificado y las recetas con fecha, con el nombre de sus hijos, supongamos que sea un epiléptico, de las últimas drogas que compró, donde en la receta debe, como son drogas neurológicas, tiene que figurar el nombre del paciente y tiene que figurar el diagnóstico. Las madres adolescentes embarazadas no estaban en la franja, en el grupo anterior, eran embarazadas mayores de 18 años. Como hay un grupo de adolescentes embarazadas, estas van a ahora ser incluidas en esta etapa de adolescentes con factores de riesgo de 12 a 18 años.